sanjuaninos cada vez va creciendo más los dirigentes y eso te hace elevar la vara. Creo que estas políticas públicas realmente reconocidas por todos los sanjuaninos y sanjuaninas, pero aún mayor por el ámbito internacional. Esto que anunciamos y que venimos trabajando con UNESCO y ACES América y Europa, donde la provincia de San Juan, sus políticas son reconocidas a nivel mundial, también la Organización Mundial de la Salud. Son entes muy reconocidos que nos permiten a nosotros tener una sociedad mucho más sana, pero aún redoblar los esfuerzos para aquellas instituciones que quizás no hemos llegado en su totalidad con sus sueños, poderlos cumplir. Lo decías al comienzo, ¿no? La inauguración el 7 de junio del velódromo. Inauguración con presencia de sanjuaninos, por más allá de ser un evento, más allá de inaugurar una obra que va a permitir, la principal disciplina es el ciclismo, pero es un microestadio, multidisciplina, porque ahí van a haber eventos que se refieren al futsal, eventos que se refieren al hockey sobre patines, vóley, handball, todos los deportes indoor, y eso lo genera, digamos, lo convierte en uno de los infraestructuras más importantes del país. Con mucha presencia internacional, el 7 de junio vamos a inaugurar esta querida infraestructura. Panamericano, y lo más importante es que van a haber sanjuaninos, que no teníamos la posibilidad de muchos de ellos vestir la casaca celeste y blanca, y que van a llegar la posibilidad de tener todos los equipos de Panamérica clasificatorio a los Juegos del 2024.